Rafael Sanzio, Rafael de Urbino, nacido en la ciudad del mismo nombre, en Las Marcas, de padre pintor, de él va a aprender el arte, pero pronto se trasladará, ya como un pequeño genio, a Perugia, no muy lejos, donde va a competir con el que en realidad se considera que es su maestro, el perugino, de quien imita las vírgenes con el niño y los temas religiosos, que es la temática que más gustaba a la sociedad perugina de aquel momento. Va a competir con el perugino y lo va a superar. Aquí lo vemos en estas obras en las que es un perugino, pero mucho mejor. Rafael de Urbino, en una de sus mejores obras, el retrato de Baldassarre Castiglione, uno de los grandes humanistas del Renacimiento italiano, aquí, en un retrato psicológico, penetrante, realista, un Baldassarre Castiglione rígido, pero amable, quizá un poco idealizado, pero espectacular. Su mirada azul te penetra. La mirada amable de quien supo mostrar lo que era el perfecto cortesano. La corte del Papa Julio II de la Rovere, que vemos aquí, retratado por Rafael en una de sus obras más bellas y extraordinarias, los pliegues de las ropas del Papa, así como el detalle de sus anillos. Tienen transparencias, tienen reflejos cristalinos, sobre todo los anillos. Es una obra de una calidad extremadamente superior. Rafael es increíble y retrata al Papa que lo llevó a la fama. Uno de los detalles más extraordinarios es este detalle de aquí, la silla papal y su reflejo casi velazqueño en este detalle de la silla. Noten las pinceladas modernas, dos pinceladas ocres, el reflejo. Son ecos de Van Eyck, del mundo flamenco. Es algo que después va hacia Velázquez. Lo vemos aquí. De aquí sale el retrato de Inocencio Panfili de Velázquez también. Y es el mejor Rafael, un Rafael delicado, potente, espectacular. Julio II de la Rovere, aquí retratado, el Papa que va a llevar a Miguel Ángel a Roma, que le va a encargar su propia tumba, que lo va a hacer rico, el Papa que también encumbrará a Rafael a pintor oficial del Vaticano para que pinte sus propias estancias, las logge y también diseñe los tapices para forrar la parte baja de la Capilla Sixtina. Los grandes tapices diseñados por Rafael fueron restaurados en los últimos años y han sido expuestos en este 2020 durante pocos días por primera vez desde que fueron creados en la Capilla Sixtina. Ahora los podemos ver dentro de la Pinacoteca Vaticana en unos armarios blindados de cristal. La pesca milagrosa o la vocación de San Pedro, una obra de gran influencia flamenca con los reflejos en el agua, diseño de Rafael, pero taller flamenco, el mismo tema que decoraba el frontal de la Basílica Constantiniana del Vaticano, hecho por Giotto en mosaico, la famosa Navicella. La vocación del fundador de la Iglesia Católica, San Pedro, primer papa del que vemos sus historias en los tapices de Rafael.
Asunción de la Virgen, Rafael. Rafael que imita y supera al Perugino, donde había empezado. Es en Perugia donde realizará una de sus máximas obras, La Pala Balioni, o Pietà Balioni, después robada por los secuaces del cardenal Borghese y hoy en Villa Borghese. Rafael en Roma será el máximo retratista de la corte vaticana. Aquí, en uno de sus retratos más realistas, retratando a Tommaso Fedra Inghirami, bibliotecario del Papa, personaje influyente y que para siempre quedó inmortalizado de forma realista en su estrabismo por el gran Rafael. Una obra en varias versiones que nos deja sin aliento en sus detalles de extrema delicadeza. Es el Rafael mejor en su plenitud, en los años de Roma, los años antes de su muerte prematura, el Viernes Santo de 1519. Un Rafael que moría en Roma, dicen algunos que quizá víctima de una mala noche. El gran pintor que murió a los 33 años como Cristo, mitificado. Y pintor clásico en sus inicios en Perugia, después cada vez más perfeccionista y detallista, en obras que quitan el aliento, como el retrato del Papa que hemos visto, los detalles de sus obras, de las pinceladas minuciosas, como los pliegues del vestido de la velata. Una obra sin igual, que se antecede al patos de los pliegues barrocos y sus claroscuros. Una obra increíble del joven Rafael, igual como su Fornarina. Obra que para muchos expertos es quizá una obra de taller, no atribuible a Rafael, una obra difícil, una obra que aunque lleve su firma, quizá no fue terminada por él, sino que fue terminada por Julio Romano o algún otro de sus discípulos. Porque el mito de la Fornarina nace en el romanticismo, en el siglo XIX. En realidad, es toda una historia de la que nunca nadie habló en el siglo XVI y que, por ejemplo, es mitificada por Ingres y por otros pintores que en su etapa romana glorificarán el mito de la Fornarina, después llevado también por Picasso al grabado en su famosa serie. En este San Juan Bautista vemos un Rafael ya alejándose de lo clásico, un Rafael que cita al Laoconte, un Rafael fuera del canon clásico, un Rafael que se acerca al manierismo, la torsión del Laoconte está aquí presente, el brazo,
levantado del San Juan Bautista, alude también al Laocoonte. Es un Rafael que está virando en aquellos años hacia un nuevo arte, un arte de gran detallismo también, como se ve en otro retrato papal, el retrato del Papa León X Medici, hijo de Lorenzo el Magnífico, Giovanni de Medici, primer Papa Medici, rodeado aquí de su primo futuro Papa Clemente VII y de Luigi dei Rossi. Este fue el último Papa de la Iglesia Católica en llegar al solio pontificio sin haber recibido aún las órdenes mayores, cosas del siglo XVI. Aquí uno de los detalles más increíbles de este retrato. Un recurso pictórico, el pomo de la silla papal, típico del mundo flamenco, los destellos de luz que crean esta esfera que nos refleja una ventana, recurso prevelazqueño, como ya hemos hablado antes, un Rafael moderno hasta la médula. Este Rafael, que morirá en 1519 en Roma, rodeado de sus amigos, y nos dice el mito que delante de su lecho de muerte estaba la Transfiguración, obra aún con la pintura fresca y no terminada, que Rafael observaba hasta su último suspiro. Una obra seguramente terminada por Giulio Romano o Gianfrancesco Penni, los dos herederos del taller enorme que había tenido Rafael, los que terminaron también las estancias vaticanas. En la Transfiguración, Rafael es otro, es un Rafael que se está acercando al manierismo, es un Rafael muy diferente. Es como el Rafael de las últimas estancias, la de Constantino, donde vemos su acercamiento a la obra de Miguel Ángel. Aquí en la Transfiguración, la expresividad de la parte baja es laocóntica. El poseído parece un nuevo Laoconte. La mujer de espaldas en su torsión es extremadamente manierista, es otro Rafael, es un Rafael que, de no haber muerto, quizá habría ido más lejos en el manierismo, como lo hizo su gran discípulo Giulio Romano. El último Rafael en la Transfiguración es potente, es expresivo, es inaudito, es otro. Hemos venido al Panteón, pues, hacerle una pregunta a Rafael, a ver si nos responde. Nos vamos a acercar, ahora que no hay nadie en el Panteón, a ver si Rafael me cuenta un secreto. Nos vamos a arrodillar en Rafael y le vamos a preguntar, Rafael de Urbino, Rafael de Urbino, Rafael de Urbino, dime la verdad, ¿te gustaba el manierismo? Me ha parecido que dice que sí. Lo vamos a dejar tranquilo, como dice aquí, Osa et cineres, Rafael y Santi Urbini.